En ese momento, Judas llegó acompañado por los soldados romanos enviados por los sumos sacerdotes. Judas había prevenido a los guardias: "Detendréis a aquel a quien yo besé". Jesús les dijo: "¿A quién buscáis?". "Buscamos a Jesús de Nazaret", respondieron los guardias. "Yo soy", le dijo Jesús. En ese momento Judas se acercó y le besó. Ante el gesto, Jesús le respondió: "Judas, con un beso le entregas al Hijo de Dios". Inmediatamente los guardias apresaron a Jesús. Jesús les dijo: "Habéis venido en plena noche para arrestarme como a un ladrón. Sin embargo, estaba cada día junto a vosotros enseñando en el templo y no me detuvisteis". Entonces todos los apóstoles huyeron abandonándolo. Los guardias llevaron a Jesús a casa del sumo sacerdote. La muchedumbre ante el revuelo se agolpaba, unos para increpar a Jesús y otros para defenderlo. Los sumos sacerdotes se dirigen hacia Jesús, diciéndole: "Dicen que eres rey. ¿Dónde está ese reino tuyo? ¿Cuál es tu linaje? Te han traído aquí por blasfemo. Defiéndete". Jesús le responde: "Yo he hablado abiertamente y enseñado en el templo donde todos nos reunimos ahora. Pregúntale a los que han oído mis palabras. ¿Pero qué haces llamar el Hijo de Dios?", preguntaron los sumos sacerdotes.
dices que destruirás nuestro templo para construirlo en 3 días. En ese momento, los sumos sacerdotes abofetean a Jesús, acusándole de hablarle con arrogancia y sin respeto hacia ellos. ¡Blasfemia! Ante el gobernador Poncio Pilatos. Pilatos recibió a los sumos sacerdotes y le preguntó qué acusaciones tenían contra ese hombre y qué leyes había infringido. Los sumos sacerdotes con ira respondieron: ha enseñado falsas doctrinas y se proclama el Mesías, el rey prometido de los judíos. Pilato solicitó a los soldados que se lo acercaran para poder juzgarlo. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros? A lo que respondió Pilatos: yo no soy judío. Los sumos sacerdotes y tu pueblo te han entregado. ¿Qué has hecho? ¿Eres rey? Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. De lo contrario, mis seguidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres rey?, repitió Pilatos. Jesús respondió:
Eres tú el que dices que soy rey. Yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que escucha la verdad, escucha mi voz. Pilatos no encontró ninguna razón para condenarlo, pero los sumos sacerdotes insistían en que lo condenaran. Pilatos ofreció la oportunidad de salvar a Jesús o Barrabás, un conocido ladrón. El pueblo, enardecido, gritaba: ¡Suelta a Barrabás! ¡Crucifica a Jesús! En ese momento, al no encontrar delito alguno en Jesús, se lava las manos y entrega a los soldados la sentencia de muerte. Y tu manto real. Es por ello por lo que le pusieron una corona de espinas en la cabeza, un manto rojo y una caña a modo de cetro, y volvieron a mofarse de él. Monte del Calvario.
Durante el camino al monte del Calvario, Jesús cayó 3 veces al suelo, extenuado por el cansancio y la pérdida de sangre causada por los azotes. En el cortejo hacia el Calvario también iban condenados a muerte 2 ladrones. La muchedumbre les seguía y muchos de sus seguidores, entre ellos María su madre, María de Magdala, Juan y otros, los cuales aprovechaban la confusión para no ser descubiertos. ¡Vamos! ¡Venga, terminar!